Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Tejer Conmigo aquí a mi casa. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí para que tengamos nuestra clase de tejido. Pues, ¿qué creen que les voy a enseñar hoy? Les voy a enseñar a tejer este lindo collar. Es muy rápido, muy sencillo. Fíjense que ya estamos en temporada de graduaciones, de muchas fiestas, de muchos compromisos. Entonces, pues, ¿qué más que hacernos un accesorio así? Aunque lleven un vestido muy, muy sencillo, van a ver que con este accesorio se van a ver muy bonitas y elegantes. Van a ser la sensación de la fiesta, ¿sí? O también hay veces que tenemos una graduación, no sabemos qué regalo llevar, pues este es el ideal para que se lo regalen a la graduada o a la mamá de la graduada, del graduado, amigas, porque también ellas tienen mérito, ¿no saben? Las mamás, cómo luchamos para que nuestros hijos tengan unos estudios, ¿sí? Entonces, yo las invito a que lo hagan, lo vamos a terminar muy rápido y muy barato, les va a gustar, ¿sí? Pues hay que apurarnos, amigos, en cuanto antes. Vamos a empezar y les voy a dar la lista de materiales. Miren, para elaborar este collar vamos a ocupar lentejuela. La pueden ocupar dorada, plateada, roja, café, del color que ustedes quieran. Y yo lo voy a tejer en esta ocasión con florentino. Lo pueden tejer con media luna, acuérdense. O con media luna o con lilí, con algún otro estambre, pero le ponen lentejuela para que ustedes puedan, pueda quedar brillosito. ¿Sí? Pues vamos a empezar, amigos. Van a ver qué fácil. Ahí vamos a ocupar un gancho del número 4. Aquí está, miren, 4 milímetros, ¿sale? Pues empezamos. Miren, vamos a iniciar tejiendo una cadenita. Acuérdense, la primera la apretamos. Así, y esa no se cuenta. Y vamos a tejer 4 flojitas. 2, 3 y 4. Lo pueden tejer del color que ustedes quieran, del color que sea su vestido. Sí, miren este rojo, qué bonito se ve. 4 cadenitas y nos regresamos a la primera. Y vamos a hacer ahí 8 macizos. Miren, o aretos o pilares. Sacan 2 y sacan 2. Acuérdense que los vamos a hacer de 3 sacadas. Lazada, meten, sacan. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. ¿Sí? Entonces meten y sacan, ese no lo cuenten, porque luego me dicen, aquí ya llevo uno. No, vamos a empezar a contar desde acá, que tenemos 3. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2, ¿sí? De estos vamos a tejer 8. Con la cadenita también la vamos a contar 1, 2, 3, 4. 8 van a ser. Cuando tengan 8... entonces vamos a sacar nuestro gancho de aquí, lo vamos a meter en el primero que tejimos, que en este caso fue la cadenita, vamos a coger la casita y vamos a sacar. Y nos va a quedar un granizo, vean. Por eso se llama collar de granizo este. Ahora, ya cerramos con una cadenita, ahora vamos a tejer 15. 1, 2, 3 flojitas, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acuérdense que las vamos a tejer flojitas. Si las tejemos apretadas, entonces no va a tener la misma caída. Entonces aguas, debe de ser flojita para que nos quede bonita. Ahora, después de las 15, vamos a poner ahí nuestra uñita y vamos a tejer 4 más. 2, 3 y 4. Y sobre esa cuarta vamos a hacer otra vez 8 macizos. 2. Fíjense, en el mismo hoyito, hasta que tengamos 8. 8 macizos, hacemos un poquito flojita nuestra gasita y nos volvemos a regresar al primero y cerramos nuevamente. Miren, yo meto mi dedito así para que se forme la bolita. Cerramos con una cadena y volvemos a repetir nuestras 15. Volvemos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos 30 bolitas. O ustedes se van midiendo el tamaño que ustedes quieran. Yo, a mí me gustó que mi collar me diera 4 vueltas. Entonces ustedes van viendo qué largo. El mío tiene 30 bolitas.
Entonces así nos vamos a seguir de la misma forma. Bueno, miren, ya terminé mis 30 bolitas, 30 granizos. Ahora vamos a acabar con 15 cadenitas y vamos a unirlo aquí con el primero. Vamos a unirlo aquí con el primero que empezamos a tejer. Entonces unimos con un deslizado y ya cortamos aquí nuestro tejido, rematamos nuestros hilos y ya nos quedó. Miren, yo a veces para que tenga peso, porque luego no tiene mucho peso, vea. Entonces aquí abro mi granicito y le meto una cuentita de esas de plástico para collar, ¿sí? Una bolita. Le pueden poner tantita cola loca y se lo meten aquí. Y entonces ya va a tener más peso y no se le va a apachurrar su bolita, ¿sí? Es una idea que les puedo dar, o así lo pueden usar como ustedes quieran, pero les queda bonito así porque les queda con peso. Miren, van a cortar su estambre y entonces ahora sí hacemos una cadenita y jalamos. Jalamos y ya queda rematado, ¿sí? Le podemos dar un nudito con el otro hilo con el que empezamos para que nos quede bien reforzado. Y entonces, y ahora sí me esconden todos los, bueno, nada más son los únicos dos hilitos que tenemos aquí, los escondemos con la bolita, aquí entre el tejido de la bolita. Y ya nos quedó, vamos a medírnoslos. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal nos quedó nuestro collar? ¿Verdad que quedó bien bonito? Fíjense que ahora se está usando mucho toda la joyería tejida. Entonces, yo les estoy dando muy buenas ideas para que ustedes los hagan y los vendan. Acuérdense que cuando nos vamos a ayudar, hay mucha gente que no puede salir o que está discapacitada. Pónganse a tejer, amigas. Ahorita que son las fiestas, todas las graduaciones y todo, van a ver que van a vender muy bien. Aparte, se ve uno muy guapa, ¿poco no, amigos? Se ve uno muy bonita. Es un accesorio padre, sencillo. Ya saben que ahora toda la delincuencia está desatada. Ya no podemos usar nada muy fino. Entonces, poniéndose algo así, se van a ver muy bien vestidas, elegantes, y van a ser la sensación. Entonces, yo les invito a que lo hagan, van a ver que les va a gustar, ¿sí? Pues acuérdense que pueden pedir sus estambres a España y a México, no se les olvide, y acuérdense que tienen que suscribirse, amigas. A muchas señoras les digo, señoras, ¿ya se suscribieron? No, es que no sé, y es que no sé. Entonces, ¿qué creen? Que se me ocurrió algo. Voy a hacer un video donde les voy a enseñar cómo deben de abrir su cuenta Gmail, su cuenta Google, y cómo deben de suscribirse. Mucha gente me pregunta que si cuesta. No cuesta nada, amigos. Y simplemente que tengan ustedes internet en casa, y ya con eso es más que suficiente. Los videos no cuestan nada, los pueden ver. Nada más que mucha gente no sabe, porque pues hay gente que ya tiene un poquito de edad, entonces, como yo, que no crecimos con la tecnología, entonces nos cuesta un poquito de trabajo. No crean que yo sé, ¿eh? A mí me van a estar guiando para que yo les enseñe a ustedes. ¿Qué les parece la idea, amigos? ¿Sí? Pero pues los que ya saben, suscríbanse, amigos, suscríbanse. Compartan este video, por favor. Manden sus comentarios y mándenme las fotos a ver cómo les quedaron sus collares, ¿sí? Pues les mando un beso a todos y nos vemos en la próxima. Bye.